Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana, trazando el rumbo del país y decirle a nuestra audiencia que hoy tendremos dos invitados importantes. El primero de ellos es el buen amigo Sigmund Freud, quien es director ejecutivo de las alianzas público-privadas, ¿verdad? Y vamos a hablar del importante anuncio que hizo el gobierno, el presidente de la República ayer en Pedernales, con el tema de Port Cabo Rojo, acerca de este tema del desarrollo ya de infraestructura de importancia para la zona del sur y Pedernales, que es importantísimo. Eso está muy bien. Todo lo que sea inversión pública, desarrollo de infraestructura, lo que vaya a generar inversiones, turismo, empleos, de la manera en la que sea, es importante y hay que apoyarla, ¿eh? Así que ojalá que se continúen estos proyectos de expansión en zonas sobre todo como el sur del país, que ha sido la zona más olvidada por todos los gobiernos. El sur de este país nunca se ha desarrollado teniendo un potencial enorme. Así que qué bueno que el gobierno ha decidido, ¿verdad?, iniciar este proyecto en Pedernales. Y para eso vamos a recibir al buen amigo Sigmund Freud para que nos dé todos los detalles de esto, esta buena noticia que el gobierno le ha anunciado al país y el presidente en el día de ayer. Buenos días, Sigmund, bienvenido al Rumbo de la Mañana. Muy buenos días a todos, amigos de Rumbo. Feliz de estar con ustedes aquí participando. Gracias. Un honor y un privilegio. Sigmund, si pudiéramos ver, ¿verdad?, en líneas generales, este anuncio que ha hecho el presidente y ustedes han hecho ayer al país de Port Cabo Rojo, ¿qué implica? ¿Cuál es la inversión inicial? ¿Qué tiempo nos va a tomar? Y además de el proyecto de puerto como tal, si también ya cuando esté listo, ya me imagino que habrán habitaciones hoteleras. O danos los detalles de este proyecto tan importante, por favor. Sí, mira, muy buenos días a todos y a la audiencia de ese programa. Como parte del master plan que nosotros hemos venido trabajando y que anunciamos en este año en Fitur en enero, uno de los componentes del Master Plan de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo es el componente de puerto. El puerto, como es un lugar estratégico, ubicado, podríamos decir, casi en el centro de lo que será el desarrollo turístico, teníamos que darle una dinámica y una visión de que pudiera generar una especie de primer impulso a lo que debe ser el desarrollo complementario hotelero, inmobiliario y demás. Y es por eso que nosotros teníamos ya algunos meses tratando de cerrar la operación, en la cual esta empresa privada, operadora de puertos, que es la que opera el puerto de Taíno Bay en Puerto Plata, de cruceros, se involucrara con nosotros en este proyecto de Cabo Rojo para construir el primer puerto turístico en la zona sur de la República Dominicana. Y es por eso que ayer anunciamos con gran algarabía el inicio de ya de esos trabajos de construcción formal de un puerto de cruceros, el cual también complementará con una oferta de entretenimientos, restaurantes, parque de atracción, que es deberá ser, como decía anteriormente, el primer paso de lo que debe ser el desarrollo integral del proyecto turístico de Cabo Rojo, que contendrá las 12.000 habitaciones que nosotros hemos conversado durante muchos meses. Sí, no, gracias por acompañarnos, Danira Caminero, de este lado. Interesante todo este anuncio que se ha hecho, y de hecho veía más temprano que ya han puesto fecha para entregar el puerto, que va a ser en el 2023. Y yo en ese momento me preguntaba, a partir de esa fecha van a llegar los barcos con turistas. Correcto. ¿Qué van a encontrar los turistas en Pedernales? ¿Se va a ir desarrollando algún hotel, alguna otro proyecto concomitantemente con el puerto? Sí, en adición al inicio de los trabajos de puerto ayer, se realizó un segundo acto en el cual nosotros iniciamos los trabajos de lo que es la parte de infraestructura de agua del proyecto. Sabes que ahora mismo en esa área no existe absolutamente nada, ni agua, ni electricidad, ni las vías. Entonces nosotros hemos venido trabajando principalmente hace meses atrás con el Ministerio de Obras Públicas
todo lo que son las vías internas del proyecto, o sea, todas las calles que deberán servir a los hoteles y al mismo y al propio puerto. Empezamos con la infraestructura de agua, planta de tratamientos, aguas residuales, las acometidas de agua, y también empezaremos en los próximos meses ya con toda la parte de la infraestructura eléctrica, todo lo que debe ser la subestación eléctrica de la zona y también la parte de la distribución. ¿Por qué? Porque sin infraestructura de servicio ese puerto no puede funcionar, claro. Porque el puerto no es un puerto aislado, sino que es parte de todo un proyecto. Entonces, ¿qué encontrará el crucerista o qué debe encontrar el crucerista que llegue el 15 de diciembre del año 2023? Todavía no va a encontrar hoteles operando, sino que encontrará hoteles en fase de construcción. Pero eso no nos preocupa porque los cruceristas, lo que como ustedes conocen, solamente vienen por horas al destino y pernoctan en el crucero. O sea que el tema de hotelero no es la preocupación. Lo que sí tenemos que tener listo es, en adición a toda la infraestructura de servicios, debemos tener ya el circuito de atracciones organizado, complementario de visitas para esos cruceristas. O sea, es decir, tenemos que tener ya todo lo que es la adecuación de los espacios, como por ejemplo el Hoyo de Pelempito, la Laguna de Oviedo, Bahía de las Águilas, de igual manera el Río Murito, el propio Pueblo de Pedernales, que son el circuito de atracciones en el cual estarán visitando todos estos turistas. En adición, evidentemente, a las playas de Cabo Rojo, que están justo al lado, que son espectaculares. Pero también tenemos que tener todo lo que es la estructura que deberá soportar eso, o sea, el capital humano, los servicios, restaurantes, todo eso es parte de lo que debemos ofrecer a la primera llegada de turistas. Claro, tenemos también que tener un poco de paciencia en el sentido de que es un destino totalmente desde cero que estamos creando nuevo, el cual no podremos tampoco tener un destino como Puerto Plata, que ya tiene años y cuando el crucerista llega encuentra a un pueblo totalmente desarrollado, con atractivos totalmente ejecutados, porque ya es un destino turístico que tiene más de 30 años. Ahora, Cabo Rojo sí tendrá ya algunos puntos de atracción para que el turista pueda volver y cuando vuelva ya pueda hospedarse entonces en hoteles que estarán listos en esa fase para el 2024. Sí, Simbu, un placer. Víctor Villanueva. Mira, dos preguntas de dos órdenes distintos. Uno correspondiente a lo que conversamos. ¿Se ha medido el impacto ambiental que puede tener el atracadero de barcos ahí con el tema del medio ambiente en esa zona tan prístina, tan virgen, esos combustibles, aceite, etcétera, etcétera, o cualquier otra emisión? Perdón, que me dijiste que eran dos preguntas. Sí. No, bueno, podemos continuar, tranquilo, adelante. Okay. Entonces, sí, nosotros ya el Fideicomiso Propedernales culminó lo que es el estudio de impacto ambiental que contrató a una de las empresas más importantes del país para ejecutar. Nosotros estamos ya depositando el mismo en el Ministerio de Medio Ambiente para el otorgamiento de la licencia. Ese estudio de impacto ambiental, en adición a un estudio de carga turística que hicimos también, que ningún proyecto lo había hecho anteriormente en la República Dominicana, lo que viene a darnos los lineamientos y las directrices de cómo nosotros podemos operar ese destino sin afectar lo que tú estás diciendo, todos los recursos naturales que existen en esa zona. Y hemos podido identificar en el estudio de impacto ambiental y en el estudio de carga turística que sí pueden convivir una operación crucerista sin ningún tipo de inconveniente y una operación hotelera, siempre y cuando establezcamos los protocolos, ¿verdad?, de uso y explotación de esas áreas, como por ejemplo, qué cantidad de turistas o de bañistas pueden estar al mismo tiempo en las playas de Cabo Rojo, en las playas de Bahía de las Águilas, cuántos cruceristas pueden desmontarse, cuál es la vía que debieran ellos transitar para no afectar áreas sensibles como humedales que existen en esa zona. Nosotros tenemos un panorama muy claro de cuál debe ser el régimen de convivencia que debe estar presente para sí, todos esos visitantes que estarán llegando a partir del año que viene al área de Cabo Rojo. Y la otra es que ayer entrevistábamos al senador de la provincia María Trinidad Sánchez a propósito de las discusiones y la aprobación de lo que es el seguimiento a la propuesta de ley de fideicomiso público que está en el Senado de la República, que es fruto del debate que se armó a razón del contrato de fideicomiso para Punta Catalina. Resulta que en ese momento el presidente anunció frente al país de que sí iban a ser vistas públicas en el Senado, pero que estas aparentemente no se hicieron, las vistas públicas,
Y segundo, se sigue relativizando el hecho del control de la ley de contrataciones públicas para los temas de fideicomiso. ¿Cuál es tu opinión sobre el particular? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con la aprobación que hizo el Senado, la versión que hizo el Senado en el día de antes de ayer. ¿Por qué? El mejor ejemplo de que los fideicomisos públicos, siempre y cuando se rijan por los principios que la ley 340 establece, o sea, transparencia, publicidad, pluralidad, eficiencia, pueden ser bien ejecutados. Nosotros en el fideicomiso Propedernales acabamos de adjudicar contratos para obras hidrosanitarias, que fueron las que anunciamos ayer, por cerca de 1.200 millones de pesos, sin ningún tipo de inconvenientes, sin ningún tipo de procesos de impugnación. O sea, el tema de la 340, como ustedes saben, y ha sido la opinión nuestra, la parte jurídica del partido de gobierno, esa ley hay que actualizarla. Es una ley que requiere de mejoras puntuales. Hay que insertar aspectos tecnológicos del uso de los medios electrónicos. Ese tema de que hay que utilizar, está publicando en el periódico obligatoriamente, hasta una licitación de 5 millones de pesos, son absurdos, ya que han quedado desfasados. El presidente ha anunciado que se estará sometiendo una modificación a la ley 340 y se está trabajando. Inclusive se llevó al CES en discusión para que todos los sectores participen. Entonces, si nosotros estamos promoviendo una mejora, una modernización a la ley 340, sería contraproducente que una ley de fideicomiso público que está recién discutiéndose en el Congreso se aferre en su totalidad a una ley 340 que tendrá que ser modificada. Y es por eso que yo estoy de acuerdo con la aprobación que hizo el Senado, en la cual establece que los fideicomisos públicos tienen que regirse por los principios de la ley 340. Pero en adición, dice también que se deberá crear un reglamento de compra para cada fideicomiso que deberá ser aprobado y validado por la Dirección General de Compra y Contrataciones. Significa, no es que los fideicomisos públicos estarán por su libre, por su cuenta, sino que simplemente tendrán un reglamento particular, dependiendo de la naturaleza del fideicomiso, que deberá ser regido y regulado por la Dirección de Compra y Contrataciones. O sea que yo creo que la aprobación del Senado ha sido acertada y entendemos y esperamos que cada Cámara de Diputados se ratifique. Interesante, un placer, Simón. Me dio mucha alegría ver que Pedernales por fin recibió ya el momento tan anunciado durante décadas. Volviendo allá, sabemos la modalidad, público o privada. Hay sectores, entre los cuales me suscribo por mis orígenes de Samaná, que le tenemos temor a eso. Por ejemplo, ayer anunció el fideicomiso RD Vial, que se ha incrementado en más de un 15% el acceso de gente hacia Samaná, producto de que se dejó sin efecto justamente una modalidad público-privada. Ese contrato, el peaje sombra, que el presidente Abinader, de manera muy hombril, le dio para atrás. En Pedernales, sabemos la modalidad y las condiciones. ¿Qué va a ganar el Estado con que los empresarios operen el puerto Cabo Rojo? Mira, importante lo siguiente, Kelvin, te voy a decir algo. El caso de Samaná es un modelo de alianza público-privada defectuoso desde su origen. Fue defectuoso de su origen por las condiciones que tenía el contrato, que eran lesivas para el Estado Dominicano. Ahí no hubo un equilibrio de contrato, no hubo una distribución de riesgos eficiente. El Estado Dominicano no jugó el rol que debió jugar en la suscripción de ese contrato. En este caso es todo lo contrario. Porque, primero, nosotros estamos muy claros que el gran activo del desarrollo turístico de Pedernales lo está aportando el Estado Dominicano, que son esos terrenos, esos recursos que están ahí. Sí. Estamos súper conscientes de eso. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos capital privado ¿para qué? Para dos cosas. Primero, para la recepción de fondos, que el Estado no puede impulsar ese proyecto por sí mismo. No tenemos la capacidad económica para ejecutarlo con tantas necesidades que tiene el país. Pero también para incorporar un know-how, una capacidad técnica y de operativa que también el Estado no tiene ni siquiera, primero no tiene la vocación para hacerlo, ni tampoco es su objetivo. No. Y es por eso que es importante la incorporación del capital privado, porque el capital privado en este caso, en este tipo de proyectos que son a largo alcance, porque Pedernales Cabo Rojo es un proyecto que deberá desarrollarse a 10, 15, 20 años en su totalidad, para evitar los vaivenes de cambios de gobierno, de voluntades, tenemos necesariamente que incorporar el sector privado con una visión
de permanencia y sostenibilidad del proyecto. Y es por eso que nosotros hemos considerado importante que sea una alianza público-privada, en la cual el Estado Dominicano tendrá una cuota de participación que va acorde a los aportes que esta haga. No es que el Estado está regalando, ni está donando, ni está poniendo a la disposición gratuitamente. No, no, el Estado está haciendo un aporte que se está, que se irá a valorizar la participación del Estado en ese fideicomiso. Y el sector privado tendrá su participación en base a los aportes que ella haga. Pero si la operación del proyecto en 2 o 3 años tendrá ya que estar en manos del privado para evitar que cualquier político, luego que el presidente Luis Abinader salga del gobierno en cualquier momento, no venga y diga, bueno, ya Pedernales para mí no es una visión importante. Y dejemos el proyecto a mitad de camino. Eso es fundamental, por lo menos Sigmund, en esta primera etapa de nosotros. Finalmente, de mi parte, Sigmund, preguntarte lo siguiente. Tú sabes que cada vez que hay proyectos de este tipo, de alianzas público-privadas, uno de los principales retos que hay, precisamente por los antecedentes que conocemos, es el hecho de que, por ejemplo, las comunidades, el pueblo llano, casi no se beneficia de estos grandes proyectos, de estas grandes inversiones. Entonces te pregunto a ti, el ciudadano de Pedernales, el ciudadano de a pie, ¿va a recibir un impacto desde el punto de vista de, por ejemplo, de que se garantice al menos de que una parte de los empleos de esos hoteles que se construyan allí, haya que garantizárselo a los pedernalenses, que se le vaya a dar una formación vía Infotet o algo? O sea, que el pueblo no quede de espaldas a todo el desarrollo que se va a generar allí, porque yo sé que va a haber un dinamismo económico, va a haber divisas, va a haber dólares, van a llegar muchos inversionistas de la capital, de otros países, y eso va a impactar. Ahora, el pueblo de a pie, ¿hay algún plan específico para que la gente no quede de espaldas a esa realidad, de ese progreso que va a llegar a Pedernales? Mira, para nosotros el proyecto de desarrollo turístico Pedernales no es un proyecto que busca generar hoteles por sí mismo y que tener un destino de playa, no, no. El presidente concibió este proyecto con la finalidad de que tenga un impacto socioeconómico en toda la zona, no solamente Pedernales, sino en la región Enriquillo. Si no hay impacto en materia de generación de empleo, de generación de riquezas, de comercio a los habitantes de Pedernales, de Barahona, de Independencia, de Bauruco, el proyecto no tiene sentido. Y en virtud de eso es que nosotros también tenemos ya desde hace meses trabajando una comisión de desarrollo de la provincia, en la cual están sentados en la mesa las diferentes instituciones con la finalidad de garantizar que este desarrollo de infraestructura y de edificaciones venga a la par con un desarrollo social y humano. ¿En qué sentido? Primero tenemos a Infotep, que ya debo decirte que acaba de graduar 700 personas en el área de Pedernales en servicios de electricidad, plomería, albañilería, construcción. Excelente. Vendrán a ser el capital humano de los primeros hoteles. Pero también eso está muy bien. Nosotros estamos trabajando con agricultura, todo lo que deberá hacer un desarrollo de la producción agrícola para que sean los primeros que puedan venderle sus productos a esa zona. De igual manera también estamos trabajando todo un sistema que tiene que ver con la parte de urbanización y del pueblo. El pueblo tiene que urbanizarse, tiene que crear su orden, tiene que establecer controles para lo que va a ser el desarrollo inmobiliario que ya está recibiendo el pueblo de Pedernales. O sea que a tu pregunta puntual, el gran beneficiado de todo esto será la provincia completa y la región. Ahora, los habitantes también tienen que hacer su parte. ¿Y cuál es? Tienen que prepararse. Tienen que acudir a esas instituciones que nosotros estamos poniendo a su disposición para que aprendan a servicios, que aprendan y que aprendan idiomas, que aprendan a cómo hacer a trabajar en restaurantes, en hotelería, todo eso, porque lo más conveniente es que el pueblo más cercano a 20 kilómetros del proyecto es el pueblo de Pedernales. O sea, sale mucho mejor nosotros traer el pueblo, o sea, los empleados de ahí, que buscarlos en otra parte del país. Claro. Entonces, por eso es importante que el pueblo también ponga nosotros estamos haciendo las condiciones, pero ellos deben también interesarse y ser activos y empoderarse para que puedan ser los principales beneficiados de este desarrollo turístico. Bueno, Sigmund, bueno. Una preguntita aquí, porque hay algo, Sigmund, que nos llama siempre la atención. Ante tantos anuncios de fideicomisos, alianza público-privada, da esta sensación en el colectivo de que, bueno, si se están cediendo hasta competencias exclusivas del Estado,
como es el caso de la Policía Nacional. No, pero... No, te estoy hablando en percepción, no mi conclusión. Ah, okay. Y precisamente para aprovechar tu llamada para tener una versión sólida y oficial, obviamente, sobre lo tendencioso que se va en opinión pública. Ahora bien, se da la impresión de que ¿para qué elegimos un gobierno que está cediendo competencias y en qué consiste un fideicomiso para la Policía Nacional? No, mira, lo primero es que aclararte el tema de la policía. El fideicomiso que se creó para la Policía Nacional se creó con la finalidad principal de recibir fondos que serán donados por el sector privado. O sea, los fondos que el sector privado está aportando como parte de una solicitud que hizo el presidente de la República acá, ya que esto es un problema de la policía, es un problema de todos, un problema del Estado, se creó este fideicomiso para que esos fondos no entrasen a la cuenta del Tesoro, y eso implicaría entonces mucho mayor complejidades para todo lo que es la compra de equipo, la capacitación y todo lo demás. Es el objetivo principal del fideicomiso de la policía, no para operar la policía, ni manejar lo que hizo la policía, ni nada por el estilo. Si tú pones a ver quiénes son los que componen ese fideicomiso, hay una participación privada por eso mismo. Es para que haya una veeduría de esos aportes que el sector privado está haciendo ese fideicomiso. Aquí hay un compromiso de sociedad, de actores del sector privado, para mejorar una institución que tiene impacto en toda la sociedad. Ese es el primer elemento. O sea, ese fideicomiso no tiene ningún tipo de competencias, ni en la operatividad, en la toma de decisiones, ni en la elaboración de políticas públicas de materia de seguridad de la Policía Nacional, sino simplemente la operación y manejo de unos fondos que serán aportados por el sector privado. O sea, sería como el paralelo a un patronato pro policía, ¿verdad? Pero solamente para el uso de esos fondos que están siendo destinados. ¿Para qué bien? Porque con esa finalidad podemos entonces incorporar ese capital privado que se está haciendo sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de obligación, simplemente de que sean destinados al mejoramiento de las condiciones de la institución. Bueno, gracias. Para que haya una especie de veeduría. Gracias a Sigmund Freud, director ejecutivo de las alianzas público-privadas, hermano, y éxitos en ese gran proyecto. Tienen todo nuestro apoyo y nuestro respaldo, así como uno hace sus críticas cuando hay cosas positivas como estas, hay que ponderarlas. O sea, así que éxitos, y estamos a la orden, como siempre. Siempre a la orden. Muchísimas gracias y pasen buenos días a todos. Gracias. Rumbo de la mañana.